Prohibido fue el nombre que le dimos a una muestra que se hizo durante todos los sábados en la visita guiada que se hacía al Palacio del Congreso. Llevábamos una colección de libros prohibidos del periodo peronista y de la última dictadura militar. ¿Del periodo peronista cuáles son? Son los libros que el llamado almirante Isaac Rojas, con la también llamada Revolución Libertadora, mandó a retirar de todas las instituciones, de todas las bibliotecas, universidades, los libros publicados en el primero y el segundo gobierno de Perón. Su origen es la proscripción. Cuando allanaban una casa en la última dictadura, inmediatamente iban a la biblioteca. Claro. Y van a ver qué libros estaban leyendo. Entonces ahí era donde iban a demostrar que esa persona era subversiva y tenía que ir a la cárcel o no, las bibliotecas. Y hicieron un trabajo enorme de preservar esa memoria. Es tan fuerte y es tan particular que digo, el trabajo de silenciar fue efectivo. Porque yo me falta poco para cumplir 60 años, estuve detenida a los 16 años en 1976. El miedo es silenciador, es tremendo, es muy... Entonces me pasé muchos años en silencio.